Bienvenido público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, hoy es viernes y continuamos con el maratón de terror. El día de hoy quería traer una película que no es de tanto miedo, pero pues está muy entretenida y se llama Coraline y la Puerta Secreta. Así que espero que les guste y vamos a escucharla. En una enorme casa llamada el Palacio Rosa llega a vivir la familia Jones. La hija de la pareja Coraline es una chica curiosa, deseosa de conocer su nuevo hogar. Aunque sus padres no le prestan mucha atención debido al trabajo como redactores de un catálogo de jardín. Durante su exploración para descubrir un pozo antiguo, Coraline conoce a Weeby, el nieto de la propietaria de la casa y su gato negro. El chico le explica que el pozo es muy profundo. También le dice que le sorprende que su familia se haya mudado a la casa, puesto que su abuela no suele rentarle con niños. La chica va con su padre, quien debido a su trabajo le pide que vaya a explorar la casa y que anote todo lo que vea. Durante su paseo descubre una diminuta puerta. Le pide a su madre que la abra. La señora Jones rompe el tapiz que la cubre y utilizando una llave negra que tiene en un botón en la punta, la abre. Sin embargo, la puerta está sellada con ladrillos. En la noche, Weeby le envía una muñeca parecida a ella. Durante la cena, Coraline se asquea debido a la horrible cena de su padre. Se va a dormir sin cenar. Sin embargo, el sonido de un ratón la despierta y sigue al pequeño roedor hasta que se dirige a la pequeña puerta. Al abrir, los ladrillos han desaparecido y un túnel de colores lleva a otra entrada. Coraline lo atraviesa y se encuentra de nuevo en su sala. Al entrar a la cocina encuentra a su madre. Sin embargo, al girarse descubre que esa no es su madre, pues tiene botones en vez de ojos. La mujer se presenta como su otra madre y le pide que vaya y busque a su otro padre. Coraline conoce a su otro padre, quien le canta una canción en su piano, el cual maneja con unos guantes mecánicos. Después se van a cenar, donde Coraline descubre que la comida es mucho más deliciosa que el de sus padres verdaderos y que ellos siempre están al pendiente de ella. Después de cenar, los otros padres llevan a Coraline a un hermoso dormitorio y cuando ella despierta regresa a su verdadera casa. Coraline le cuenta a su madre lo ocurrido, sin embargo, escéptica de lo que dijo su hija, le da permiso de salir a visitar a las señoras Pinky y Forcible. Cuando sale, unos paquetes llenos de queso están en su puerta. Coraline va a entregarlos al señor Bobonsky, un acróbata que está obsesionado con un circo de ratones y confunde su nombre por el de Coraline. El señor Bobinski la advierte de que algo le dijeron los ratones, pues dice que le dijeron que no entrara a la puerta secreta. Coraline baja a visitar a las señoras Spinky y Forcible. Ellas, usando sus supuestos dones de adivinación, le advierten a Coraline de un terrible peligro. Aunque ellas mismas no se ponen en acuerdo en qué decir, ya yendo a su casa la niña se vuelve a encontrar con Weeby. Él le revela que tiene prohibido entrar a la casa por su abuela y que no conoce el interior de la casa. Le explica que antes su abuela tenía una hermana gemela y que desapareció, argumentando que fue secuestrada. Nuevamente en la noche, Coraline es guiada por ratones al otro mundo, donde su otra madre le envía al hermoso jardín junto con su otro padre, y él empieza a plantar junto con su mantis religiosa. En la cena, la otra madre le dice que el señor Bobinski la invitó al circo de los ratones y que el otro Weeby lo acompañará. El otro Weeby se presenta como un chico el cual no dice absolutamente nada. Ya en el circo, Coraline conoce al otro Bobinski, un hombre que le presenta un circo de ratones estupendo y se despide y Coraline vuelve a su habitación, regresando nuevamente a su mundo. Coraline trata de abrir la puerta pero descubre que fue cerrada y que la llave desapareció. Ella busca la llave y va hacia la puerta. Cuando la abre, el túnel está abierto, descubriendo que el otro mundo sí es real. Al entrar, la comida está servida y su otra madre le informa en una carta que las señoritas Spink y Forcible la invitaron a su espectáculo después de la cena. Saliendo de la casa, Coraline se encuentra con el gato de Weeby, quien tiene la capacidad de hablar en el otro mundo, y le explica que puede ir y venir del otro mundo cuando él quiera, y que es un juego que él tiene con la otra madre y él, ya que ella odia a los gatos y desea alejarlo cuando puede. Coraline no le cree y se va al show, donde los perritos son anfitriones. El show da inicio, ambas mujeres se pelean en plena función y después se ven en una plataforma alta, donde saltan y se quitan sus disfraces de anciana, revelando un aspecto hermoso y joven. Al terminar el espectáculo, los otros padres de Coraline la llevan de nuevo a la casa. El otro Weeby se muestra muy triste, sin embargo la otra madre lo amenaza, forzándolo a sonreír mientras lo deja fuera de la casa. Ya en el comedor, los otros padres le proponen a Coraline quedarse con ellos para siempre, con la condición de que se cosa los botones en los ojos. La chica asustada no acepta y decide irse a dormir para regresar a su mundo. Sin embargo, al despertar no se ha ido. Decide ir a interrogar al otro padre, pero este se empieza a deformar y le empieza a decir que no se va a ir, pero las manos del piano lo callan. Coraline sale de la casa y empieza a caminar hacia el pozo con la esperanza de salir del otro mundo. Al llegar donde se supone debería estar el pozo, se encuentra con un vacío blanco. El gato le explica que esa parte es el vacío del mundo, puesto que la otra madre solo crea cosas que impresionarían a Coraline. Coraline entra a la casa con la esperanza de poder salir del otro mundo por la puerta secreta, pero la otra madre está ahí. Durante una discusión, Coraline le dice que ella no es su verdadera madre y la mujer empieza a largarse, revelando una forma horrenda de bruja. La otra madre toma a Coraline y la encierra en una habitación
ubicada dentro de un espejo. Ahí Coraline conoce a los fantasmas de tres personas, quienes le cuentan su historia. La bruja, o sea la otra madre, los espiaba a través de la muñeca. Al ver que sus vidas no eran felices, los atrajo al otro mundo con comida, tesoros y juegos, y que aceptaron que les cosiera botones en los ojos. Sin embargo, los encerró en ese lugar y se comió sus vidas. Los fantasmas le piden a Coraline que encuentre sus ojos para poder liberar sus armas. El otro Weeby libera a Coraline y la ayuda a llegar a la puerta. Coraline le pide que vaya con él, pero él se niega debido a que él solo es una creación de la bruja. Al entrar, el túnel se ha vuelto un horrible pasaje. Coraline llega al otro mundo y cierra la puerta. Sin embargo, sus padres han desaparecido. Weeby llega y le pide a la muñeca Coraline, pues le pertenecía a su abuela. La chica le cuenta lo que le pasó en el otro mundo, pero Weeby lo toma como una loca. Coraline decide regresar al otro mundo a salvar a sus verdaderos padres. El gato le sugiere que rete a la bruja a salvarlos. La otra madre la espera del otro lado y obliga al ya deformado otro padre a sujetarla. La chica la reta a un juego de buscar cosas, los tres ojos de los fantasmas y a sus padres, diciendo que si pierde se dejará coser los botones, pero si gana tiene que dejarla ir. La otra madre acepta y le da una pista que los ojos se encuentran en las tres maravillas que preparó para ella y desaparece. Coraline deduce que esas tres maravillas son los espectáculos y el jardín. Se dirige al jardín para buscar el primer ojo usando el artefacto que le dio Spinky y Forcible. Descubren que la esfera de la palanca de la mantis del otro padre es el ojo. Sin embargo, esta lo ataca, pero el otro padre se libera del control de la mantis y justo cuando está por caer al lago del jardín le entrega el ojo a Coraline. El jardín se torna de una piedra y la luna comienza a eclipsarse. Después se dirige al teatro de las otras Spinky y Forcible y ahí es donde descubre que está el ojo, pues es la perla de una de las mujeres. Sin embargo, ambas lo atacan convertidas en una especie de dulce rosa y verde con cuerpos mezclados que la empiezan a atraer hacia el envoltorio. Sin embargo, Coraline usa una linterna para despertar a los perros quienes atacan a las mujeres y ya después Coraline les quita la perla y el teatro se torna de una piedra junto con las mujeres y sus perros. Coraline va a la casa del otro Bobinski, descubre la ropa del otro Weeby colgada en el techo y entra. Y ve una especie de hombre que le dice que no se vaya. La chica descubre que el último ojo es una pelota, pero una rata salta y se la lleva. El cuerpo del hombre se disuelve revelando que está formado por ratas. Coraline trata de quitarles el ojo, pero la rata escapa y pierde la piedra de Spinky y Forcible. Pero el gato aparece con una rata muerta y le da el último ojo. Sin embargo, la luna se eclipsa con la forma de un botón y el otro mundo comienza a desaparecer. Coraline toma al gato y entra a la casa. Se dirige a donde está la puerta y se encuentra con la otra madre, quien ha tomado la forma de una mujer araña. La otra madre le dice que debe encontrar a sus padres, pero le revela que ella tiene la piedra y la arroja al fuego. Uno de los fantasmas le habla por uno de los ojos y le advierte que sea inteligente, puesto que aunque ella gane, la madre no lo va a dejar ir. Coraline le dice que ocultó a sus padres dentro de la puerta secreta. La bruja se ríe y empieza a vomitar la llave. El gato encuentra a sus padres, quienes están presos en una bola de nieve, y la otra madre le dice que perdió, pero la chica toma al gato y se la arroja. Coraline toma la llave y trata de huir. El gato le arranca los ojos dejándola ciega. La otra madre, enojada y ciega, hace desaparecer el piso y cuelga a Coraline de una telaraña. La chica se las ingenia para volver a subir y entrar a la puerta. Coraline sale y cierra la puerta con la llave. Sus padres llegan y revelan que no tienen recuerdos de su cautiverio. A la hora de dormir, su madre le da un obsequio a Coraline, los guantes que ella quería. El gato aparece y duerme con la chica. Ella pone los objetos debajo de su almohada y duerme. En su sueño, las personas le agradecen con su ayuda, pero le advierten que sigue en peligro mientras tenga la llave en su poder, pues solo hay una y la bruja la puede encontrar. Coraline decide deshacerse de ella en el pozo, pero la mano de la otra madre sale de la puerta y la sigue. Antes de que la pueda tirar, la mano lo impide y se comienza a rastrear hacia la casa. Pero Weeby llega e interviene. Usa una roca para aplastar la mano y Coraline la vuelve con una manta y enreda la llave para cerrarla. Ambos tiran la llave al pozo y lo cierran. Weeby le dice que su abuela le mostró una foto de su hermana y Coraline la reconoce como uno de los fantasmas. Ella le dice que lleva a su abuela a la fiesta de jardín del día siguiente. Coraline, feliz por estar en su verdadera casa, le da a sus vecinos limonada mientras todos se ayudan en el jardín. Weeby llega con su abuela, Coraline se presenta y se acerca a ella ansiosa de contarle su historia.